¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Comunícate. Estamos en la sesión número 5. Yo soy Paula Carrión, soy de Ecuador, de Quito, y soy la directora de Mercado y Comunicación de la Asociación de Scouts del Ecuador, y para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Me imagino que ya habrán almorzado, o están almorzando, o están esperando que se acabe la sesión para almorzar, como en mi caso. Me alegro mucho que su puntualidad, muchísimas gracias, y también porque continúa este Comunícate que ha tenido una acogida increíble. Estamos contentísimas de poder seguir transmitiendo conocimientos y sobre todo involucrarles más en este mundo maravilloso que es de la comunicación. Así que vamos a comenzar. Hoy tenemos un trayecto muy interesante y vamos a pensar en qué es la comunicación, de qué se trata, por qué la necesitamos. Si la comunicación se supone, ¿no es cierto?, que todos comunicamos, ¿sí? Esta es la primera pregunta y reflexión que les tengo. ¿Por qué si todos comunicamos hay una profesión que se llama comunicadores? Si quieren alguien intervenir, y habíamos quedado, por favor, alzan su manito o me dan una reacción o pueden escribir en el chat y así nos damos cuenta de lo que estén diciendo, ¿ok? Susi, ¿quieres decirnos algo? Solamente que adelante, cualquier cosa, estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias, Susi, ya todos la conocen. De la Interamericana nos va a estar apoyando en esta sesión, así que muchas gracias por eso, Susi. Y tengo a Mónica, que está alzando la manito. Mónica Ordóñez, ¿cómo estás? Estás en mute por si acaso, si nos quieres decir algo, Mónica. Sí, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mónica Ordóñez, soy Scout de Colombia, trabajo con la rama de la manada.
Soy Bagheera en la manada, soy comunicadora social y periodista. Creo que es una labor muy importante porque pues nosotros tenemos como esa responsabilidad de poder contar las cosas como son, objetivas, claras, de pronto mirar todos los ángulos, todos los puntos de vista de todas las personas, de todas las situaciones. También debemos tener pues nuestra ética al transmitir esa información. Nos regimos por la ética periodística y siempre pues transmitir, como decía, con veracidad las situaciones, ¿no? Y estar también al tanto de cómo es en esta oportunidad, estar al tanto de los medios, en este momento pues de las redes sociales por el momento que estamos pasando. Y asimismo pues estar al tanto de todos los medios, radio, televisión, medios impresos. Y estar como a la vanguardia de siempre de las nuevas tecnologías y de los nuevos avances que va teniendo y que van cambiando constantemente en este oficio. Listo, muchas Muchísimas gracias, gracias. Mónica. Nos has dado una descripción muy completa de por qué son necesarios tener comunicadores o conocer más de comunicación si es que es algo tan innato, ¿no? De los seres humanos. Por otro lado, tengo a Ricardo González, me parece que es. Déjame ver tu nombre, que se me despega acá. Solo me aparece Ricardo, perdón. Para que la comunicación sea realmente efectiva y asertiva, es decir, para que podamos realmente transmitir las ideas que queremos transmitir. Sí, Mónica, porfa, bájale la manito porque si no te voy a seguir haciendo participar todo el tiempo. Bájale la manito, por favor, Mónica Ordóñez. Y también Listo, Roberto ya. Carruño dice, todos comunicamos, pero no todos comprendemos los procesos que se llevan a cabo y cómo mejorarlos. Crear discursos y buscar las mejores estrategias para buscar el medio adecuado para transmitirlo. Muy bien, exacto. Si bien todos comunicamos, hay formas que permiten hacer que lo que estamos transmitiendo, las ideas, porque al final comunicamos ideas, sean efectivas y realmente cumplan con el propósito que estamos buscando. Para eso estamos comunicando. ¿Ok? En la sesión de esta tarde, les voy a pedir, y sé que tengo toda su atención, vamos a trabajar en el por qué planificar la comunicación. ¿Por qué es tan importante planificar? Y vamos a aprender a hacer esa planificación en 5 pasos, ¿sí? En 5 pasos súper sencillos vamos a aprender a manejar esa planificación, ¿ok? Y solamente ya antes de arrancar, como yo digo, de encender motores, quiero saber si tengo scouts que están de habla inglesa y también scouts de habla en No, todavía portugués. ¿Ah? no sé. De primera Si línea. están, bueno, si no, Portugués, hola, portugués, ¿cómo se puede portugués. portugués. Sí, bueno, portugués, sí. Muchos de Eu não portugués. falo português, Acá. eu adoro português, mas eu não falo português. Nos Ok, pero, ensinamos, nos no, ensinamos. Ven para Brasil no, unos días. eu adoro português, ok? Algún rato espero poder hablar más. Y bueno, Sí. si es que por ahí hay alguien en inglés también, hello, is it me you're looking for? No, mentira. Ok, vamos a comenzar. Y vamos a avanzar con lo nuestro, con la charla. Las reglas básicas ya las vieron en el video. Si alguien quiere intervenir, por favor, puede llamar mi atención poniendo la manito o una reacción o poniendo en el chat, ¿sí? Así yo les veo y veo qué sucede. Si alguien quiere intervenir, por favor, me avisa y le abrimos el micrófono, ¿ok? Vamos a tener una sesión súper participativa, muy dinámica y sobre todo mi meta de esta tarde es que aprendamos en 5 pasos súper básicos, aprender a hacer planes de comunicación estratégica. Es decir, la palabra del día de esta tarde va a ser estrategia. Eso es lo fundamental. ¿Ok? Y se va a ir complementando con lo que vimos de la mañana. Espero que hayan asistido a las interesantes sesiones de esta mañana en la que aprendimos cómo hacer storytelling, historias impactantes y luego las bases y fundamentos de redes sociales. Entonces ahora vamos a tomar algunas de esas cosas, algunos elementos y vamos a transformarlos en un plan estratégico de comunicación, como les dije, en 5 pasos. Para eso les tengo lista una presentación que les voy a ir compartiendo, vamos a irla discutiendo juntos y la vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces arrancamos y ahí vamos. Voy a ampliarla. Ok,
y comenzamos. Y vamos a ver cómo diseñar nuestra estrategia de comunicación. Pero para entender cómo se diseña la estrategia de comunicación, primero tenemos que saber en qué nos estamos metiendo, ¿no es cierto? Y por eso era la pregunta, ¿por qué es importante hacerla? ¿Sí? Y hemos visto que es para comunicar de una manera eficaz. Y eso significa que realmente cuando emitamos un mensaje, estemos dando las ideas correctas y sobre todo que quien reciba ese mensaje entienda lo que queremos decir. Porque se dan muchas confusiones cuando comunicamos algo y pensamos que nos entendieron y a la final no fue así. ¿Les ha pasado? Que uno dice una cosa y total ha sido completamente distinta. Para evitar eso, tenemos que hacer una correcta planificación de la comunicación y es lo que vamos a aprender, ¿ok? Vamos a generar, sobre todo a través de un plan de comunicación, el impacto que estamos buscando. Eso es lo fundamental. Si hacemos un plan, es para generar un impacto. Y de hecho, un impacto positivo, ¿no es cierto? Un escritor llamado Robert Gately dice que la comunicación efectiva comienza con la escucha. Y es así. Comunicar no solamente es hablar, es también entender y escuchar lo que quiere la gente. Y en este caso, comenzamos a ponernos en los zapatos de nuestra asociación de scouts, de nuestra región, provincia, distrito, de acuerdo a cómo cada asociación esté dividida, de nuestro grupo scout y, por supuesto, de nuestra unidad. Y tenemos que saber y comprender qué necesidades hay de comunicar, porque no es algo de lo que simplemente parte de mí. La comunicación no es un proceso netamente individual, sino es un proceso donde también participa el grupo, la comunidad, ¿sí? Esa es la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. Es un proceso en el que estamos todos, es un proceso común, ¿ok? Que lo podemos liderar ciertas personas o ciertos equipos, pero en donde tenemos que dar oídos, sobre todo, a muchas personas, a las personas de nuestro entorno. Ese es parte y uno de los secretos fundamentales para tener una buena comunicación estratégica que genere impacto, ¿ok? Entonces, no olvidemos que la buena comunicación comienza con la escucha. Como ya hemos dicho, ¿para qué planificar la comunicación? Esto es algo que ustedes ya me respondieron. Así que vamos a avanzar. Y bueno, yo les tengo aquí algunas respuestas. Vamos a comunicarnos porque todos comunicamos. Es decir, es una cosa innata dentro de cada ser humano. También vamos a hacer un plan estratégico porque se requiere hacer una estrategia de comunicación. ¿Sí? Ya vamos a ver los elementos y vamos a ir viendo cómo cada uno va encajando y va a permitir que nuestro mensaje llegue realmente dónde tiene que llegar, cómo tiene que llegar y a quién tiene que llegar. ¿Sí? También planificamos la comunicación porque se tiene que conocer al público y tenemos que saber qué decirle y cómo decirle. Eso también es importantísimo. Hay muchas personas que dicen, es que yo soy súper honesto y no tengo filtro. ¿Les ha pasado algún momento que se han topado con alguien que les dice las cosas, pero así, ¡fum!, les suelta de una manera que uno se queda así como, ¡oh, Dios mío! O sea, hay formas y formas de decir las cosas, ¿sí? Está bien que no tengas filtro, pero a veces hay que tenerlo, porque hay que saber decir las cosas. No por decirlas, el mensaje va a llegar de manera correcta, ¿ok? Sobre todo con las críticas. Hay críticas que son constructivas, pero hay críticas que nos pueden destruir si son dichas de una mala forma. Entonces, también tenemos que saber cómo decir el mensaje, ¿sí? Y también planificamos porque nos permite optimizar y organizar recursos, ¿sí? ¿Optimizar qué? Optimizar nuestro tiempo, optimizar a las personas y, por supuesto, los recursos, la inversión. Porque comunicar, dependiendo los canales que utilicemos, sobre todo en medios digitales, requiere recursos. O si queremos salir por medios como radio, televisión, más recursos aún. Entonces, planificar nos permite optimizar todo eso y organizarnos de mejor manera. Organizar los recursos tanto humanos como materiales, ¿ok? Entonces, para todo eso es importante planificar la comunicación. Es lo fundamental, ¿sí? Si tienen dudas, por favor, no duden en decírmelo. Estoy atenta a cualquier cosa, ¿ok? Vamos a planificar juntos. ¿Quieren planificar conmigo? ¿Sí?
Veamos esas manitos, reacciones. Quiero ver si quieren planificar conmigo o no. Sí, Andrés nos dice que sí. ¿Quién más me dice que sí? Azucena me dice que sí. Daniel también. Veamos. ¿Azucena Espinosa quiere planificar conmigo? ¿Sí? ¿Y Andrés Galvis, quieres planificar conmigo? ¿José Vargas, qué me dice usted? ¿También? ¿Sí? Ok, chévere. Y así les iré llamando a todos ustedes poco a poco. Pablo Hernández, ¿quieres planificar conmigo? ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón viene para la siguiente persona. Pilas. Cayo Argarten. Espero que haya pronunciado bien tu nombre. ¿Qué quieres planificar conmigo? Abre tu micrófono, Cayo. ¿No puedes? ¿No te deja? Oh, entonces escribe. ¿Qué quieres planificar conmigo? Veamos el chat. Veamos lo que me dice Cayo. Ah, y lo chistoso es que no se abre el chat. Sí, Paula, ¿te acuerdas que lo tenemos bloqueado el chat? Ups, sorry, perdón. No, no me acordé, Susi. Lo siento. Ok, bueno, Cayo. Espero que lo que quieras planificar conmigo sea lo que tengo pensado planificar, ¿ya? Entonces también lo vamos a hacer junto con Tabata, con Andrés, con Fernando, con Diego Javier, con Shana Julia, con Luan 22S, con Ricardo, con Ronald, con Guillermo, con todos ustedes, son muchísimos. Así que espero poder alcanzar a nombrarles a todos, ¿ok? Así que vamos a planificar junto con todos ustedes y hacer un ejercicio práctico, porque, claro, una cosa es tener la teoría, que está bien, y vamos a ir viéndola de la mano, pero también me interesa que vayamos poniendo en práctica lo que vamos a ir aprendiendo aquí. Entonces, vamos a aprovechar al máximo eso, ¿ok? Entonces, vamos a ponernos a planificar juntos, ¿sí? Vamos a planificar todos juntos, y tengo un pequeño ejercicio para ustedes, ¿sí? Como estamos trabajando a nivel de Interamérica, imagínense, estamos muchísimos países juntos, se me ocurre, y vamos a ayudarle a Susi en este caso, que tiene cargo la región interamericana en cuanto a comunicación, una mini campaña para dar a conocer a los scouts para quienes no son scouts, ¿no es cierto? Porque ya una campaña de quiere a los scouts entre quienes estamos aquí es más o menos redundante porque somos scouts y obviamente amamos lo que hacemos, somos scouts. ¿No es cierto? Entonces, vamos a hacer una campaña para dar a conocer a los scouts al resto de la región interamericana, ¿sí? En cada uno de nuestros países en este continente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir con algunas ideas, ¿ok? Y les quiero mostrar ya cómo se planifica de forma muy sencilla la comunicación. Para eso, vamos a partir de algunas preguntas que van a disparar los mensajes. Primero, lo primero que tenemos que saber es nuestro estado de situación, es decir, cómo están nuestras comunicaciones y lo vamos a hacer desde la región interamericana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo podemos llegar? ¿Ok? Luego, una vez que sabemos dónde estamos, finalmente podemos definir a dónde queremos llegar. Si no sabemos dónde estamos, no podemos saber a dónde nos vamos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a determinar los objetivos. Y aquí nos vamos a preguntar qué queremos hacer y también vamos a establecer los públicos, que ya les iré contando paso por paso. Luego, vamos a determinar las estrategias, es decir, cómo lo vamos a hacer, porque hay varias formas de hacerlo en comunicación. Entonces, vamos a ver. Luego tenemos tácticas, donde ya delineamos actividades y en sí ejecutamos el plan, ¿ok? Y luego tenemos una fase de control donde vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo vamos a medir que realmente el plan sirvió? ¿Sí? Esos son los 5 pasos para hacer un plan de comunicación estratégico, rápido, pero muy efectivo. ¿Ok? Entonces vamos a tomar eso en cuenta. Vamos al dónde estamos.
Para saber dónde estamos, vamos a responder rápidamente y vamos a hacer un análisis de nuestra situación a través de esta herramienta que estoy segura más de uno de ustedes la conoce, que se llama FODA, que es Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, o el análisis SWOT, o otros le llaman el DAFO, que realmente es lo mismo, que nos permite, en cuatro aristas, entender cuál es nuestra situación actual, ¿ok? Fortalezas se refiere a lo fuerte que tengo de manera interna. En este caso, vamos a pensar las fortalezas que tenemos y lo que ustedes conocen como región interamericana. ¿Qué nos hace fuertes? ¿Qué tenemos y qué está dentro de nuestro control? Por otro lado, vamos a pensar en debilidades. ¿En qué estamos fallando aún? ¿En qué podríamos mejorar? Y que, esto es importantísimo, está dentro de nuestro control, ¿sí? Tanto las fortalezas como las debilidades son algo interno. Mientras que las oportunidades y las amenazas son cosas externas en las que no tenemos control directo, ¿sí? Entonces, ¿qué oportunidad tenemos y qué amenazas tenemos como región interamericana? Pero ojo, ¿qué tenemos como región interamericana para la comunicación? Quiero que nos enfoquemos netamente en qué puede afectar esto a la comunicación como scouts de la región interamericana hacia afuera, hacia el mundo que aún no conoce a los scouts o que dice, ah, les he escuchado y también me ha pasado en mi país, aún habrá scouts. Entonces, a toda esa persona que dice, ah, aún habrá scouts, ah, no sabía que están aquí o demás, vamos a pensar una planificación. Y para eso, primero tenemos que determinar qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos, ¿ok? Para eso, mi querida Susi ha preparado una súper herramienta y por este momento voy a dejar de compartir mi pantalla tan pronto. Averigüe cómo, aquí está. voy a dejarles de compartir porque nos vamos a ir así súper rápido a una aplicación que tal vez ya la utilizaron en la mañana, si no me equivoco, que es el Mural App, ¿sí? Ya Susi nos está mostrando y de hecho tienen el link en el chat para que se conecten. Es súper fácil. Tienen derecho a una tarjetita y vayan a colocar esa tarjeta en las oportunidades, en las debilidades, en las amenazas o en las fortalezas, pero pensando como región interamericana tenemos, ¿ok? Y esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿cómo pueden afectar o no nuestro plan de comunicación hacia lo que está destinado, que es dar a conocer el escultismo a personas que aún no lo conocen? ¿Ok? ¿Está claro? Yo creo que sí. Para un poco, dan doble clic encima y ahí van a poder escribir en su post-it, que así lo decía. Se dan doble clic y ahí va a poder aparecer. Y podrán escribir. Ok, vamos a ir viendo lo que cada uno de ustedes pone. ¿Sí? Pongan solo un post-it. ¿Y por qué les digo, por favor, pongan solamente uno? Porque estamos muchísimos en la sesión. Y luego ya van a ver la organización y demás. Nos puede tardar más tiempo. Entonces, con uno estamos más que bien. Vamos a ver. Vamos a tomarnos un momentito más. Me voy a ir en tiempo real a la aplicación. Ah, aquí ya les veo más. Chévere. Ya comienzo a ver varias cosas, ¿no? Actividades alternas de uso del tiempo libre como amenaza, escuelas deportivas, la pandemia, ya han puesto varias veces la pandemia. Ok, me encantaría poder entender mejor el portugués, pero estoy leyendo uno que dice: Pessoas mais velhas não querem dar espaço para os jovens agirem. Es decir, de lo que entiendo, los viejitos, los mayores, no quieren dar mucho espacio para los jóvenes. Suele Exactamente. Pasar en algunas actividades. Sí, ya resisto.
Ok, chévere. Ok, mejorando el portugués en directo. Muy bien. Listo, tenemos desorden administrativo, resiliencia, religarse en todos los niveles, ser una red internacional. Eso en cuanto a fortalezas, nuestra diversidad, que es increíble. Ser una red internacional, trabajamos en equipo, nuestra resiliencia. Porque hay algo que si el escultismo ha logrado demostrar en este año de pandemia, es que somos resilientes y muy fuertes. Hay muchos casos, entonces lindísimo. Trabajo en equipo, la diversidad. Y en oportunidades tenemos la evolución digital, creo que se dice así, no sé. Evolución digital, la capacitación en todos nuestros miembros, la creatividad, la constancia, muy bien. Y obviamente no todo es que es maravilloso, porque les cuento, no, sobre todo cuando hacemos comunicación y en todo, en planificación en general, no se trata de echarnos rosas. También hay que reconocer que hay cosas en las que tenemos que mejorar, sino cómo mejoramos, ¿verdad? Y ahí es donde ponemos las debilidades en ciertas cosas. Tenemos que empleamos solo terminología scout, súper buena observación. Desorden administrativo, puede haber, ajá. Lo que muchos jóvenes sienten que no tiene suficiente espacio, eso está muy bien. Y no veo nada más. Miren que no me han puesto muchas debilidades, yo estoy leyendo solamente tres. Si alguien quiere poner algo en debilidades, tienen espacio, ¿ok? Vamos a darles un ratito más para que puedan ver cómo estamos. Me están escribiendo al chat privado para que sepas que, por ejemplo, las debilidades que puede ser del movimiento scout es el mismo internet, que solo realmente estamos llegando a las personas de internet. Entonces, eso también es una debilidad actual. Tienes toda la razón, Susi. Y ya voy a ver un segundo, que estoy hecha bolas hoy. Estoy más acostumbrada a manejar Webex. Y estoy así medio... Deme un minuto y ya arranco bien con el manejo de esto. Tengo una oportunidad, dice, la capacidad de conexión y aprendizaje desde casa. Una amenaza es que los jóvenes ya no quieren activar. Sí, exacto. Eso estamos... De hecho, para que sepan, y me voy a saltar un poco a Paola, este es como el principio de este evento, ¿no? De darles un input, de darles herramientas para que no se sientan quemados y que podamos seguir activando desde las casas. Exacto. Eso es importantísimo. Sí. Ahora ya estoy viendo el chat, gracias. sí, es fundamental. Y es la parte, este comunícate y miren cuánta gente tenemos conectada. Es porque es indispensable tener estas herramientas porque sigue nuestra resiliencia y tenemos que saber llegar también de otra forma a los jóvenes, ¿ok? El plan de comunicación, ya vamos a ver, abarca todos los medios de comunicación que no se escogen al azar. Esa es otra cosa, ¿ya? No se escogen al azar los medios de comunicación ni tampoco los mensajes. Ok, vamos a parar. Muchas gracias, Susi, por compartir. Yo ahora vamos a regresar al Neural Lab y vamos a clasificar de una manera rápida cómo estamos. Ahí voy a ingresar yo. Ahí, Susi, no sé si me puedes ayudar, por favor, compartiendo tu pantalla. Y voy a hacer un ejercicio muy rápido para que revisemos cómo estamos en cuanto a las fortalezas. ¿Ok? Les voy a pedir, por favor, ya no escriban más. Vamos a volver al Zoom y solo van a ver la pantalla que nos comparte Susi del Neural Lab, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos para nuestro ejercicio de estado de situación las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, vamos a comenzar a clasificarlas. Pero noten una cosa, lo primero que hemos hecho es no decir solo Susi que tú estás en la Interamericana, dame el foro. No hemos hecho eso. Hemos hecho un ejercicio participativo en el que todos los involucrados de esta sala han podido estar, ¿ok? Porque la comunicación es un proceso participativo, donde involucramos a todos los implicados en el proceso. No hacemos algo, es solo mío, yo lo planifico. Sí, podrás hacerlo, pero créeme que no te va a salir tan bien como si lo haces tomando en cuenta las opiniones de los demás, ¿ok? Entonces, hemos hecho eso. ¿Por qué? Porque nos dan un punto de vista diferente y enriquece el proceso que vamos a hacer. En fortalezas, hemos visto que tenemos la diversidad, el trabajo en equipo. Trabajo en equipo ya tenemos algunas veces. Que tenemos actividades atractivas para los jóvenes. Que tenemos unión.
trabajo en equipo está de nuevo por acá. Que nos estamos religando, entiendo que puede ser que nos estamos reuniendo en todos los niveles. Que somos internacionales, por supuesto. Que tenemos experiencias únicas. Trabajo en equipo. Miren cómo salta ya 4 veces el trabajo de equipo. Experiencias únicas, vamos a ponerlo por acá. Ajá. Resiliencia, importantísimo, y gracias por haberlo puesto en otro color. Y aquí hay uno chiquitito que no leo nada. Le voy a acercar. Dice, tecnología. Ok, estamos aprendiendo a trabajar con la tecnología. Ok, entonces ya tenemos algunas ideas de nuestras fortalezas. Ok, y esto, de hecho, nos va a servir para potenciar el trabajo que estamos haciendo en... para luego tener ya algunas ideas, incluso hasta de mensajes que podemos dar. Entonces, esto es súper bueno. En oportunidades tenemos una evolución digital, chévere. Tenemos que se está capacitando a todos los miembros a nivel de la región, genial. Tenemos creatividad constante, creo que han querido poner. Y por aquí vi en la esquinita, súper chiquito uno, que no sé qué quiere decir, una región amplia. Ok, eso es como una oportunidad. Imagínense si todos los scouts de la región interamericana nos unimos y hacemos una campaña para dar a conocer a los scouts. ¿Mm? Imagínense en ese impacto enorme que tendría. Luego tenemos amenazas. Voy a agregar algo aquí que me está llegando y dice, la capacidad que tenemos los scouts para aprender. Esa es una fortaleza. Mm, súper buena. Chéverísimo. Tenemos, en cambio, ya para amenazas, tenemos a la pandemia. Tenemos una amenaza son las actividades alternas de uso de tiempo libre como escuelas deportivas. Ahí no entiendo muy bien por qué es una amenaza eso. O sea, amenazas son cosas negativas. Yo te explico. Dime. Es que, hola, mi nombre es Claudia y estoy desde Colombia. Acá nosotros cuando hacemos este ejercicio es porque el joven, digamos que como vamos los fines de semana, pues el joven es una competencia en el tiempo. Entonces, o voy a mi reunión scout, o me conecto, o me voy para las escuelas deportivas, voy a fútbol. Entonces, acá ha sido una amenaza para nosotros, porque resulta que en los scouts, no sé, en los demás países, pero acá digamos que no siempre es cada 8 días las reuniones. En cambio, las escuelas deportivas, si te dicen, pagas tanto, las clases son 3-4 veces a la semana, y enseñan más disciplina. Entonces, los papás ven eso también y dicen, pero es que ustedes son un fin de semana sí, un fin de semana no, prefiero que se vaya para patinaje, para fútbol. Entonces, es en eso en que no hemos sabido cómo de pronto vendernos para estar a esa altura de para que los papás vean esos beneficios también. Entiendo. Bueno, la parte de beneficios es un tema muy interesante que podemos conversar, porque el beneficio principal de ser scout es ser scout. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, ese es nuestro beneficio principal y es un debate continuo que tenemos en mi asociación también, porque no queremos hablar de el beneficio es que tengas un seguro de vida. No. O sea, tu principal beneficio es participar en las reuniones de scouts, que bueno, al menos en mi país sí se dan todas las semanas. Tenemos Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién anda por ahí? Listo, ya. Bueno, gracias por el saludo. Ok. Entonces, nos habíamos quedado, estamos viendo las amenazas. Me voy a pasar al otro lado, voy a regresar al app. Es que quería agregar un comentario a lo que dijo la compañera de... A ver, de la otra organización. Pero te tienes sí. que presentar. Sí, Camilo Marín, de Panamá. Dirigente de tropa o de unidad de scout. Yo apoyo mucho el comentario que hizo la hermana scout, debido a que, por ejemplo, acá en Panamá aún no se han abierto las actividades de scout y ya hay muchas escuelas deportivas que sí lo están haciendo, ¿verdad? Eso en cuanto a las autoridades de salud. Fuera de eso, el tema de la disciplina habría que entenderlo de la parte de la algo que se llama mística. En un inicio, el movimiento scout le vendió algo al ciudadano o a la población en general, ¿verdad? Que allí se daba disciplina. Pero como en muchos casos eso ha ido cambiando. Entonces, ya los padres prefieren muchas veces
ingresar a sus niños a un grupo de karate, a un grupo de fútbol, ¿verdad? Donde el niño, esto, según se entiende o ellos entienden, que recibe aún mejor cosa que dentro del movimiento Scout. Por eso quizás ella lo pone como una amenaza y a nosotros nos pasa igual. Es como una competencia. Gracias. Ok, chéverísimo ese punto de vista. Entonces vamos a anotar como una amenaza. Puede ser esto de, no sé cómo transmitirlo de mejor forma, porque sí, son estas otras actividades que compiten contra nosotros en los días de reuniones, ¿verdad? Y por la pérdida de mística. Entonces, vamos anotando una cosa, ¿sí? Vamos anotando y les voy a pedir que, por favor, se anoten, porque a veces mi memoria ya falla, ya tengo 7 edad. Entonces, les voy a pedir que, por favor, anoten y vamos viendo. Esta amenaza, el decir, ¿por qué venir a los scouts? Y no irte a jugar fútbol, si igual jugar fútbol es súper divertido o hacer patinaje. ¿Pero qué nos están dejando los scouts adicional? Porque en los scouts también puedes jugar fútbol, de maneras particulares, pero juegas fútbol. O puedes hacer otro tipo de actividades más grandes aún. Entonces, pensemos en eso. Ya tenemos una amenaza grande que nos da motivo, ya como por ahí yo ya veo que tenemos un mensaje que lanzarnos dentro de nuestra campaña. Entonces, vamos guardándonos todas de estas observaciones que son muy buenas. ¿Ok? En debilidades tenemos, ya lo habíamos dicho, de que las personas no dan mucho espacio para los jóvenes. Emplear solo terminología scout es importantísimo y eso se aplica en todos lados. Cuando hacemos comunicación tenemos que adaptar el mensaje, ¿sí? No asumir que la persona va a entender lo que le estoy diciendo, ¿ok? Sino que tenemos que adaptar nuestro mensaje. Quienes hacemos comunicación o quienes quieran comunicar bien tienen que ser como una especie de traductores. Es decir, entender ese mensaje y ponerse en los zapatos del otro. Trabajar con la empatía, que es importantísima, y pensar si me va a entender o no. No asumir que va a entender. ¿Ok? Y evitar esa terminología scout es perfecta. Súper bien para la campaña que queremos hacer de manera externa. ¿Ok? Entonces, aquí estamos. Les agradezco por su participación, por haber puesto las oportunidades, debilidades y amenazas que vemos como región interamericana, porque acuérdense, nos estamos enfocando en planificar para la región interamericana. ¿Ok? Entonces, ahora voy a volver a mi presentación. Muchas gracias, Susi, por haber compartido tu pantalla. Voy a volver a mi presentación, que se me quedó por aquí. Y voy a hacer aquí el share. Listo. Ya, ahí estamos. Una vez que entendemos cuál es nuestra situación, ahora que nos comprendemos de mejor forma, también podemos hacer una segunda actividad, que esa no vamos a hacer la parte práctica, pero es importante que también determinemos y conozcamos presencia en donde tenemos, es decir, en cuanto a comunicación. Y aquí, en este punto, hacemos un inventario de activos digitales. ¿Qué significa eso? Hacer una lista de saber, ¿tengo página web? Sí o no. ¿Tengo redes sociales? Sí o no. ¿En qué redes sociales estoy? Y voy haciendo una lista para saber en dónde nomás estamos. Y con eso ya vamos sacando lo que a futuro se va a conocer como canales de comunicación. ¿Sí? Tengo que ir viendo en dónde nomás estamos, en dónde ya estamos. ¿Ok? Esta es otra parte súper importante para hacer el inventario. ¿Ok? En este momento no vamos a hacer este ejercicio porque tenemos una sola persona, creo yo, que nos puede dar ese inventario y es la Susi, y la Susi ya está trabajando. Entonces, no le vamos a pedir eso. Pero ella lo sabe, entonces vamos a tener ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a estar pilas con eso. Luego, vamos al segundo punto, ¿sí? Como les decía, ubicamos los canales que tenemos para comunicarnos y hacemos nuestro inventario de activo digital, que es muy, muy importante, porque eso va a establecer por dónde estamos. Luego, vamos a nuestro segundo paso, que es el ¿qué queremos hacer? ¿Sí? Porque si nos sentamos a planificar, sin duda alguna tenemos que determinar una acción, o sea, ¿para qué estamos planificando esta comunicación? Y nos planteamos objetivos, ¿sí? ¿Qué quiero lograr con esta estrategia?
¿Qué queremos lograr con esta estrategia? Como les había planteado, nuestra meta es que más gente a nivel de la región interamericana conozca a los scouts y de hecho se quiera unir, ¿no es cierto? Esa es nuestra meta para el ejercicio de hoy. Pero a la vez les voy a pedir que hagan un ejercicio paralelo. ¿Qué quisieran hacer ustedes? ¿Sí? Y vamos a redactar. ¿Cómo ustedes plantearían este objetivo que les estoy proponiendo, dar a conocer los scouts a las personas que no son scouts en la región interamericana? ¿Cómo ustedes le plantean como objetivo? ¿Sí? Vamos a abrir una nota, un Word, un PowerPoint, la aplicación de su preferencia. ¿Y cómo vamos a compartir eso? O sea, ¿cómo ustedes le redactarían? ¿Cómo redactarían esos objetivos? ¿Sí? Vamos a redactarlos. Quien tenga una propuesta puede alzar la manito y yo le doy la palabra para que nos la comparta. Diego Javier Pereira alzó la manito. Te escucho, Diego. Te escuchamos, mejor dicho. Hola. Creo que el principal objetivo que tenemos en una comunicación actualmente es como que separar un poco la imagen que tenemos muchas veces o que los jóvenes tienen de que el movimiento scout es algo antiguo que no se adecua a la realidad que viven ahora. Así que intentar mostrarles que somos un movimiento, que tenemos cosas nuevas, que tenemos este espacio donde ellos pueden ser ellos sin tener algo como si fuera, no sé, militar o algo del pasado. Ok, pero Diego, mi pregunta es, en una frase, ¿cómo plantearías el objetivo? Si tú vas a presentar esto al director de Scouts de Brasil, de Escoteiros, ¿cómo lo dices? ¿Cómo le dirías? ¿Cuál es el objetivo? Ahorita me estás dando ya algunos mensajes clave, pero ¿cómo vas a plantear ese objetivo? ¿Cambiando nuestro modo de comunicación? No, utilizando... ese es el cómo. Yo quiero que me des el objetivo. El objetivo. Ajá. ¿Alguien le quiere ayudar a Diego? Yo puedo, pero no tengo muy bueno español. Está bien, vamos a hacer lo posible. Nuestro portugués tampoco es bueno, así que ahí nos entendemos. Mi y Diego trabajamos juntos en Brasil. Y creo que lo que quiere decir es mostrar los beneficios de los escoteros para la sociedad. Ok. Entonces, tu objetivo es, lo hiciste muy bien, Cayo, de paso, mostrar los objetivos de los scouts a nivel de la sociedad. Ok, me lo estoy anotando. Entonces, vamos a mostrar los beneficios de ser scout a nivel social. Ok, a la sociedad, perdón. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra idea de plantear el objetivo? Así como cuando vamos a ir a los directores de nuestras asociaciones o de nuestro grupo, decir, tengo esta idea y quiero hacer esta campaña. ¿Cómo vamos a proponer el objetivo? ¿Alguien más? Le veo a Fernando Avenda muy pensativo. En cambio, Ricardo Arturo ya se me ha fugado porque solo le veo a su pantalla. Pero está bien. ¿Alguien quiere compartir algún objetivo más? Giovanna, creo que está así, yo. Entonces, a ver, primero Giovanna y luego Sandra Morgan, ¿ok? A las dos les doy la palabra. Primero vamos con Giovanna. Yo pondría el objetivo de hacer crecer la asociación, como tener más chicos en la asociación. Este sería mi objetivo como con la comunicación. Hacer crecer la asociación, ¿ok? Muchísimas gracias. Asumo y espero que no equivocarme por el acento, pero Scouts Argentina presentes, ¿sí? Chévere. Ok, ahora vamos, ya puedes bajar tu manito, si no te voy a seguir haciendo actuar. Sandra.
Hola, ¿pudiera ser el por qué todos deberían ser scouts? ¿Por qué todos deberían ser scouts? Ok. Listo. Y por último, doy la palabra a alguien más porque si no nos vamos a alargar aquí y créanme que la sesión está corriendo súper rápida, más rápido de lo que pensé y recién estamos en el punto 2. A ver, de Colombia ya habló alguien, entonces le voy a dar la palabra a Regina. Que si es de Colombia, bueno, pero ya no importa. Ok, vamos Regina. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente soy de Colombia. Pues, por lo que entendí, yo pues empecé a redactar como tal el objetivo, ¿sí? Porque estaba tratando de subir lo más rápido posible porque estoy entre charlas, atender a mi hija, volver a la charla, entonces estoy tratando de concentrarme. Entonces, podría ser el objetivo es incentivar la vinculación de los niños y niñas o niños, niñas, jóvenes al movimiento Scout a través de una serie de actividades modernas, diversas y que le permitan crear nuevas experiencias. Wow, Regina, ya creo que tú has estado en esta clase antes. Muy bien. Soy comunicadora social periodista. Ok. Regina, si puedes, entiendo que me pueden mandar chats personales, o sea, el privado. Okay. Mándame tu objetivo, por favor, para hacerle copy-paste y ponerlo, pero todos los objetivos son súper válidos, está muy bien. Tengo otro que me mandó Roberto, de México, si no me equivoco, incrementar la presencia del movimiento Scouts en redes. Ok. Tenemos que darnos a conocer más en redes. Y... bueno, ya me alzó la mano, Eduarda. Está bien. La última persona a la que doy la mano en esta fase. Rapidísimo. ¿Yo? Yo no hablo mucho bien español, perdón. Podemos votar que como el movimiento escotero eres una oportunidad única para todos los jóvenes. Oportunidad única para todos los jóvenes. Escoteiros do Brasil, vocês... Muy bien. Gracias. Lo están haciendo muy bien y se están esforzando en español. Y algún momento nosotros deberíamos tratar de hacer lo mismo en portugués, ¿ya? Pero chévere, lo están haciendo muy bien. Me encanta tener esta sesión semibilingüe, ¿ya? Entonces estamos súper. Voy a anotarlo. Voy a poner por aquí. Y tengo, ok, sé que dije que era la última palabra, pero tengo... me da pena. Tengo una chica de Colombia que creo que es Carolina, que está así yo. Ok, entonces te voy a dejar. Pues también así como... que súper rápido, Carolina. Como Regina, también estoy entre charla atendiendo un grandulón de 8 meses. Pues yo tengo la propuesta de dar a conocer el movimiento Scout a las personas de la comunidad que no lo conocen, desarrollando una jornada de Scout por un día con actividades duras, desafiantes, útiles, recompensantes, atractivas y seguras. Ok, muy bien, Carolina, por favor, a mi chat privado mándenme esos mensajes que están increíbles. Ya, también Ricardo me escribió, dice, romper el imaginario que la gente tiene acerca de los scouts acercando el movimiento a su propia realidad. Genial, o sea, qué ideas tan brillantes, o sea, se dan cuenta todo el potencial que tenemos aquí, es increíble. Ojalá que esta sesión luego se convirtiera en algo muchísimo más grande, pero estoy segura que la SUSI está tomando nota y luego van a salir buenas cosas de ahí. O sea, es increíble lo que está saliendo de acá. Chéverísimo. Pero cuando planteamos objetivos, y de nuevo les voy a compartir mi pantalla, no podemos plantearnos objetivos simplemente decir, es que yo quiero aumentar, por ejemplo, el número de miembros de mi asociación, y de hecho es algo que yo quiero hacer en la mía. O decir que venga más gente a nuestras reuniones de los sábados a nivel de grupo, o promocionar un proyecto, ¿sí? Cuando decimos eso, tenemos la idea, pero aún no tenemos el objetivo concreto. Entonces, déjenme compartirles una vez más mi pantalla. Ok, déjenme agrandar esto, Dios mío santo. Okay. Bueno, aquí está lo que he ido anotando y que hice copy-paste de lo que me enviaron, ¿ok? Y aquí tenemos súper buenas ideas. Tenemos un par de cosas mucho más concretas, pero tenemos muy, muy buenas ideas. Nuestros objetivos cuando redactamos para comunicación y en sí para planificación tienen que ser inteligentes o smart, ¿sí? Que vienen, son un acrónimo desde el inglés, que quiere decir que nuestros objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables,
realistas y tienen que tener un plazo en el tiempo. Si nuestros objetivos cumplen con esos 5 criterios, vamos a tener una buena estrategia porque los objetivos ya se van a convertir como en una brújula que vamos a seguir, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo nos tiene que decir, ¿qué queremos hacer? ¿Cuánto de eso lo queremos hacer? Es decir, que tengamos una forma de medirlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, que sean alcanzables. Porque a veces nos podemos plantear, yo de aquí en un mes quiero tener que mi asociación suba con 10.000 scouts. ¿Eso es alcanzable? No, no va a ser alcanzable. ¿Es realista? No, no es realista. El realista también se refiere a que el con qué lo queremos hacer, ¿sí? Es decir, ¿contamos los recursos para cumplir lo que me estás pidiendo? Y eso es recursos financieros y recursos humanos. Y el tiempo, ¿en qué plazo de tiempo quieres cumplir ese objetivo? ¿Ok? Entonces, me voy a regresar acá, a mi plantilla. Y vamos a escoger una de las ideas que ya tenemos y vamos a convertirla a esa idea en un objetivo inteligente. ¿Ok? Le voy a dar a Susi, por favor, si nos puedes ayudar, escoge una de las ideas que estás viendo en pantalla y dinos cuál podemos trabajarle para convertirla en objetivo inteligente. Me gustaría que trabajáramos, primero, de nos adaptamos a la realidad de ahora. Ese, perfecto. Ok, tenemos, ups, perdón, es que estoy en modo presentación. Me voy a salir, pero siguen viendo mi pantalla. Ok, nos adaptamos a la realidad de ahora. Vamos a convertirle en un objetivo inteligente. Me voy a abrir aquí una nueva diapositiva. Le voy a copiar. Nos adaptamos a la realidad de ahora. Eso es lo que queremos transmitir, pero no es nuestro objetivo de campaña. Porque estamos viendo, no es. Entonces, vamos a hacer algo así. Yo me voy a redactar, voy a poner aquí. Y lo primero que decimos es que sea específico. Es decir, tenemos que decir que vamos a mostrar, ¿no es cierto? Entonces, me voy a poner acá, mostrar a... ¿A quiénes les vamos a mostrar? Esa pregunta es importantísima. Dijimos a las personas que no son scouts, pero ¿a quiénes? ¿Nos vamos a lanzar a jóvenes o nos vamos a lanzar a personas mayores, digamos a padres de familia? Eso es importantísimo. Ya desde aquí tenemos que ir delimitando eso. A padres de familia. Hay quien dice padres de familia, hay quien dice a los jóvenes. Vamos a hacer esto rapidísimo porque ya el tiempo me está haciendo así. Vamos a, voy a dejar de compartirles la pantalla de nuevo y quiero verles a ustedes, me gusta más verles a ustedes. Por favor, vamos a, con una reacción, me van a poner así. Padres de familia, es decir, padres de familia me van a poner con esta reacción, ¿sí? Y los que quieren a que no sean padres de familia me van a poner el corazoncito, ¿ok? Es decir, llegar a jóvenes, corazoncito, padres de familia, así. ¿Ok? Entonces, no muevan la reacción, quiero verles. Estoy viéndole a Eduarda, a Regina, a Sandra, a Blanca. Cleus está con la cámara apagada. A Ricardo, dice para personas mayores. A Cayo está con corazoncito. Joao está con corazoncito. Diego, Ofelia me está haciendo el corazón así, perfecto. Edmundo está hablando por teléfono. Ana, está bien. Ricardo, Guillermo, Azucena. Azucena, ¿a quién llegamos? Fernando Avenda, ¿a quién llegamos? No te veo. Ok, Azucena dice a los jóvenes. Maximiliano, Fernando también a los jóvenes. Ok, voy a pasar de pantalla, les estoy viendo más. Aranza dice a los padres de familia, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Padres de familia, jóvenes, jóvenes, ok. Creo que van ganando jóvenes, me parece. Por aquí Andrés Rodríguez con la manito, Jenny de Colombia también con la manito. Y el resto están con las cámaras apagadas. ¿Qué pasó? Bueno, ok, estamos bien. Ah, ya abriste la cámara, Omar. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces estamos.
Abigail, Armando Campuzano, no me dice, Lautaro también, a los corazoncitos, Rafael González anda por ahí, Altaira y demás. Listo. Bueno, estoy tratando de tomar en cuenta las opiniones de todos. Para mí como que hay un empate, ¿no es cierto? ¿Qué opinas, Ángeles Grajeda? ¿Creo que hay un empate? ¿Sí o no? ¿Estamos con un empate? Más o menos, ok. Bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. Y lo que vamos a redactar, entonces, es podemos hacer dos objetivos inteligentes en torno a lo mismo. Bueno, entonces vamos a partir, por ejercicio práctico, a padres de familia de la región interamericana que el movimiento Scout se ha actualizado, es actual, está vigente, se adapta, está activo y se adapta a los tiempos actuales. Ok, es un objetivazo este. ¿Sí? Movimiento. Listo. Vamos a hacerle que sea medible. Porque, claro, yo puedo mostrar a padres de familia, pero ¿a cuántos padres de familia en cuántos países? Y ahí es donde le voy a tomar la lección a Susi. Susi, ¿cuántos países conforman la región interamericana? 34 países. ¡Wow! Ok. Entonces, vamos a decir ahora, ¿cuántos de esos padres de familia en cuántos países de la región interamericana quiero mostrar? Entonces, quiero mostrar a 18 hablan español, más Brasil. ¿Perdón? 18 hablan español, los demás hablan otras lenguas, inglés o francés. Bueno, nosotros como somos de Scouts, no le tenemos miedo al desafío, nos vamos a lanzar a los 34 países y vamos a adaptar esta campaña en español, inglés y portugués, sin problema, porque somos Scouts. Y tenemos un montón de voluntarios que nos van a conectar en eso. Entonces tenemos 24 países en los 34 países. ¿Pero a cuántos padres de familia queremos llegar? ¿Cómo diríamos que esta campaña va a ser exitosa si no tenemos cómo medir? ¿Que llegue a un padre de familia por país? ¿Que llegue a 5 padres de familia por país? ¿Cuántos quisiéramos por país? ¿Sí? Vamos a ponernos, esto no lo voy a poner a debate, lo voy a hacer casi como selección en este momento, llegar en 34 países. Voy a tener una cifra muy... unos 100,000, digamos. Sí, yo creería que una cifra menos que eso no es significativa en los países. Exacto, no es significativa. Los países del Caribe tienen poblaciones muy pequeñas, entonces pon 100,000. Se me ocurrió ahorita. Tendríamos que hacer un estudio más detallado. Exacto. Ahorita le estamos haciendo así como rapidito. Pon 100,000. 100,000 me parece súper bien, porque entonces son 100,000 más 2 hijos, llegaríamos a la meta. Ok. De Scouts en Interamérica mañana. Listo. Entonces vamos a mostrar a 100,000 padres de familia de la región interamericana en sus 34 países que el movimiento Scout está activo y se adapta a los tiempos actuales. ¿Ok? Vamos a recordar la meta del alcanzable, es decir, ¿cómo? ¿A través de qué forma vamos a llegar a estas personas? ¿Sí? A mí se me ocurre que tenemos que utilizar redes sociales, porque imagínense pautar en 34 países y en 3 idiomas, se nos va el presupuesto del trienio al menos. Entonces, vamos a ir por redes sociales. Entonces, a través de publicaciones y pauta en redes sociales. Ya luego vamos a terminar en cuáles. ¿Sí? Realista. ¿Les parece que el objetivo es realista? ¿Contamos con los medios? Yo creo que sí, hasta el momento sí. Y nos falta el tiempo. ¿En qué plazo lo hacemos, Susi? 6 meses. Para que hagamos otro comunícate en 6 meses. Ok.
Entonces, ya vamos viendo los elementos para atender nuestro objetivo y vamos a decir que vamos a, me voy a hacer un copy-paste para que sea más rápido. Vamos a mostrar a 100,000 padres de familia de la región interamericana. Yo puedo poner aquí 34 países entre paréntesis para que sepan. Que el movimiento Scout está vivo y se adapta a los tiempos actuales a través de publicaciones y pauta en redes sociales. Perdón, ¿yo puedo esclarecer una personal opinión? Sí. Yo tengo que las redes, perdón, por hablar en portugués, eres muy, muy fácil para mí. Ma, você fala devagar. Está bien. Ok. A vontade tem que surgir do jovem. Se o, os padres ficarem insistindo, ele vai ir, mas ele não vai gostar tanto quanto se a vontade surgir do jovem. Eu tenho, então, que os padres não podem insistir no jovem a ser uma coisa forçada. La voluntad tiene que salir de los jueves, de sus corazones. Excelente observación, y por eso es que esta campaña puede, de hecho, son dos campañas diferentes, deberían, porque tenemos dos públicos diferentes. Y ahí es donde me estás haciendo llegar. Una sola campaña puede tener varios subobjetivos, o creamos dos campañas y dos estrategias de comunicación completamente diferentes. ¿Sí? Tanto, en este momento, lo que nos está diciendo, disculpa, no vi tu nombre, nuestra amiga de Brasil, es que necesitamos que llegar a los jóvenes, porque es cierto, más o menos hasta cuando eres scout, es decir, 15 años, los papás te pueden decir, te vas a los scouts y vamos a los scouts y qué lindo que están los scouts. Pero cuando ya eres más grande, ya tienes una renuencia y dices, no, yo no quiero, cuando eres joven. Entonces, tienes que hacer una campaña que también llegue a que los chicos per se digan, yo quiero ser scout, como yo entro al movimiento scout, ¿sí? Por lo tanto, tenemos dos públicos diferentes y el mensaje de la campaña y de hecho los canales que vamos a utilizar son completamente diferentes para cada público, ¿sí? Esa es una excelente observación, ¿ok? Por eso, notarás que en el objetivo nos estamos enfocando en adaptarnos a la realidad. Y perdón, acabo de caer en cuenta que no están viendo mi pantalla. Lo siento. Pensé que estaban viendo lo que estaba redactando. Ok. Ahí lo están viendo. Este es el objetivo, el que está acá. ¿Les parece que estamos bien? Mostrar a 100,000 padres de familia de la región interamericana, es decir, de 34 países, que el movimiento Scout está activo y se adapta a los tiempos actuales a través de publicaciones y pauta en redes sociales en un periodo de 6 meses? Y les cuento que cuando estoy en modo presentación no les veo, así que... Oh. ¿Les parece? ¿Sí? Edmundo dice que sí. Claudia también. Ok. Luan, perfecto. Chévere. Blanca, ¿qué opinas? ¿Sí? Blanca, tú. Sí, muy bien. Ok, vamos a ver quién más dice que sí. Una duda. Dime. Es que con el verbo, porque tú dices mostrar, y bueno, listo, eso está bien, pero me parece que haría como falta el call to action, ¿no? Listo, se lo mostramos, pero ¿qué queremos que los papás hagan? Que nos pidan información, inscríbete, o sea, como el siguiente paso, además de mostrar, que es el verbo con el que empiezas, ¿qué sería el siguiente paso para guiarlos mejor? Ok, es que aquí solo queremos mostrar. Ahí nos cambia todo el objetivo de campaña y tienes razón. Y has hecho mención a un término que utilizamos mucho en comunicación y en mercadeo digital, que es el famoso CTA, por sus siglas en inglés, que es Call to Action, o el llamado a la acción. Es decir, con este mensaje, ¿qué queremos que la gente haga? ¿Ok? Y eso significa que queremos que esto se traduzca en inscripciones, ¿verdad? O sea, de lo que entiendo.
eso nos obliga a aterrizar de otra forma, porque aquí estamos hablando de un alcance de marca, ¿sí? Solo queremos que nos vean y que sepan que los scouts hemos cambiado. Con lo que tú planteas, tendríamos que cambiar a lograr que en los 34 países de América Latina se inscriban por lo menos, no sé, tendríamos que pensar muy bien en esa cifra, 100 scouts por mes, por país. Ahí nos obligaría a pensar, ya si queremos convertirlo en inscripciones, tendríamos que pensar cuál es el volumen en cada país y cuál es el potencial. Por ejemplo, en Ecuador sabemos que podemos crecer más o menos con 1,000 scouts al año, ¿sí? Entonces, ahí sí tendríamos que poner un objetivo por país. Pero en cambio, aquí estamos hablando de presencia de marca. Es decir, que la gente, en una primera fase, estamos en el embudo de ventas también, que son otras cosas, la gente nos conozca, que sepa que hay scouts. Aquí estamos, esta primera campaña y este primer objetivo es solo para darnos a conocer, lo que llamamos alcance de marca o fase de notoriedad, ¿sí? Estamos ganando notoriedad. Si hablamos ya en términos de mercadeo digital, que es para ganar que la gente nos conozca. Si no nos conocen, no van a venir donde nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos solo en esa primera parte. Entonces, vamos a mostrar a 100,000 padres de familia que los scouts somos activos, nos adaptamos a tiempos actuales a través de publicaciones y pautas en redes sociales en un periodo de 6 meses. ¿Ok? Entonces, ese alcance ya luego en la fase de control vamos a ver cómo lo medimos. ¿Sí? Listo. Tenemos nuestro objetivo. Una vez que tenemos nuestro objetivo, créanme que estamos así, ya listos para ir cuesta abajo, porque es mucho más sencillo. Pero los objetivos, recuerden que tienen que ser smart, tienen que ser súper inteligentes, ¿sí? Y no nos tienen que dar oportunidad para interpretaciones o que la gente se vaya desviando por otros lados. O sea, el objetivo es como que nos encasilla en algo que tenemos que cumplirlo, pero que sabemos que lo podemos hacer, ¿ok? Y de ahí van a salir varias acciones. Y eso me lleva, este es un ejemplo que tenía, pero ya no hace falta, a la tercera parte de nuestro plan. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Sí? ¿Cómo queremos hacer y cumplir ese objetivo? ¿Ok? Aquí definimos nuestra estrategia. Y para eso nos preguntamos, ¿qué quiero lograr con esta estrategia? Obviamente quiero lograr ese objetivo. Entonces, más que el qué quiero hacer, es cómo voy a lograr el objetivo. ¿Sí? Aquí definimos una o varias estrategias que nos van a permitir conseguir nuestro objetivo y también ya hablamos de la segmentación o targeting que tenemos que hacer. ¿Cómo yo defino mi estrategia? ¿Cómo voy a cumplir este objetivo? ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a poner algunas ideas de cómo vamos a mostrar. Ya sabemos que va a ser por redes sociales. Pero, ¿por qué redes sociales? ¿Qué tipo de contenido vamos a hacer? Porque aquí yo digo que voy a hacer publicaciones. ¿Qué publicaciones vamos a hacer? ¿Sí? ¿Con qué mensajes? Sobre todo, ¿en qué redes sociales? ¿Con qué tipo de mensajes lo vamos a hacer? ¿Y en qué formatos? Tomando en cuenta que nuestra audiencia son padres de familia, ¿sí? De chicos, no sé en sus países, pero tal vez varíe. Voy a tomar en cuenta la asociación que conozco, que es la mía. Tú puedes ser scout a partir de los 7 años de edad y entras como novato, ¿sí? Tal vez esas edades puedan variar un poquito a nivel de la región, pero no creo que sean menores a 5 años, ¿sí? Entonces, vamos a buscar padres de familia, ahora sí, con hijos cuyas edades estén entre los 5 años de edad hasta los 15, 16, 17, 18. Aquí vamos definiendo eso, ¿sí? Aquí. Y díganme, denme ideas, por favor. ¿A través de qué redes sociales llegaríamos a los padres de familia? Cayo tiene alzada la manito. Yo voy a hablar de una realidad de Brasil, que los padres acá encuentranse mucho más en Facebook. Y un modo de llevar la mensaje sería depoimentos de jóvenes y otros padres de escoteros, de scouts, que hablan
lo que los scouts ayudó en su familia, en la vida de los jóvenes, la vida de los padres que tiene los hijos en el movimiento. Entonces, a través de testimonios de padres de familia. Testimonios, eso. Ahora mi super cuaderno que nunca me abandona para anotarme las ideas. Testimonios de padres de familia de scouts. Testimonios de padres de familia de scouts. Perfecto. ¿Alguien más tiene alzada la mano? No puedo ver en este Hola. Momento. Ver. Hola. Acá. Una cosa que nosotros vemos, miramos que la cultura de los Estados Unidos, un ejemplo, la cultura de los Estados Unidos tiene toda una cosa cultural que los jóvenes tienden a ser scouts, porque es una cosa cultural. Miramos que las personas que tienen una grande fama, por ejemplo, tienen a ser divulgado que fueran scouts cuando jóvenes, tiene participaciones de scouts en televisión, en muchas cosas, hay mucha divulgación en el movimiento scout por cuenta que es cultural de los Estados Unidos, en los Estados Unidos. Y acá en Brasil miramos que, como Caio ahí dijo, los padres se encuentran más en lo Facebook que en la red social, y los jóvenes en Instagram, TikTok. Hoy en día tenemos una grande red de jóvenes que son influenciadores digitales y que no solo producen contenido para scouts, mas también hacen contenido para personas de fuera del mundo de scouts, como en TikTok. Hacen video, las personas, qué diferente, qué extraño. Las personas comienzan a se interesar por cuenta de una simple divulgación, por estar con la vestimenta, por cuenta de participar de esto, hacer cosas fuera de la bolla, de la bolla del movimiento scout. Nos tenemos muchos jóvenes en Brasil que hacen, yo y otros muchos, con divulgaciones, templates que hacemos en Instagram para jóvenes, explicando qué es el movimiento scout. ¿O qué es? Es un movimiento, como Caio ha dicho, la propia organización en el site tiene los jóvenes y padres hablando sobre o qué el movimiento scout ha mudado, no sé cómo se habla, cuál la diferencia que el movimiento ha sido en mi vida. Un movimiento, yo pienso que, como nos hablamos antes, objetivos, cosas que tenemos, y el Diego, Javier, ha dicho, mudar, cambiar la visión que tenemos sobre el movimiento. El movimiento es el mismo, mas no es pasado de la misma forma que antiguamente. No es el mismo. Es un movimiento con el tiempo, mismo, pero no es igual. Exactamente. Más así. No es más pasado como una forma de militar, una cosa de ejército, más sí como una forma educacional. Como lo tenemos. Sí. Es una forma de educación informal. Una forma de vida. Exactamente, también es un estilo de vida el movimiento scout, porque tenemos grandes aprendizados, grandes frases del fundador, cosas que vamos a llevar a vida. Más listo, Joao, te tengo que cortar porque tranquilo, que tranquilo, avanzar. puede proseguir. Muchas gracias. No, obrigada, José. Gracias a ti.
hay cosas súper interesantes, aunque ustedes no lo crean, espero. Esta se nos ha ido, ya nos quedan 15 minutos. Y podríamos estar toda la tarde y seguir planificando, y nos quedan 3 puntos más. Pero créanme que han salido unas ideas geniales, espero que estén tomando nota. Miguel estaba pidiendo la palabra, te la doy en un ratito, Miguel. Miguel González, ya te doy la palabra para que podamos compartir. Simplemente, para ir acabando el ejercicio que tenemos, y luego voy a dejar el micrófono, si creo que vamos a tener un tiempito, vemos cómo tenemos 2 claros ejemplos del público y por qué es tan importante definir a quiénes queremos llegar con nuestra estrategia, ¿sí? En este caso nos hemos enfocado en padres de familia, pero sin duda alguna también soy muy, muy partidaria de que tenemos que llegar a los jóvenes. Porque cada vez más ellos son los que pueden decir, papi, quiero ir a los scouts en todo caso, o dicen, me voy a los scouts. Y tienen que ver que los scouts no es un movimiento antiguo, o lo que decía Joao, no es de militares ni nada, sino somos ciudadanos y es el movimiento más grande de educación no formal. Y hay formas de llegar a él. Entonces, deberíamos aquí pensar en 2 campañas, ¿sí? Una para padres de familia y una para chicos. Y ya lo decía Joao, los jóvenes utilizamos TikTok, los jóvenes utilizamos Instagram. En cambio, los papás usamos Facebook, ¿ya? Y, de hecho, yo quería preguntarles si es que le ven factible, y a mí me parece muy factible, utilizar LinkedIn para padres de familia. Porque LinkedIn, con una estrategia de, por ejemplo, de un mensaje email que se llama, podemos hacer que en nuestro director de la región interamericana, que Raúl, por ejemplo, o que Susi, o el presidente de la región, escriban directamente a un padre de familia conociéndole, por ejemplo, estimado señor José Vargas, estimado señor Miguel González, estimada Azucena Espinosa, le invitamos o conocemos que usted tiene familiares o tiene sus hijos y le queremos contar de qué se trata el Movimiento Scout y hablarle de las bondades del Movimiento Scout que ustedes enumeraron cuando ponían nuestras oportunidades y fortalezas. Entonces, por ahí puede salir un buen mensaje directo a las personas que queremos llegar. Entonces, vemos que es fundamental cuando trazamos estrategias tener en cuenta la segmentación. Es básica, ¿sí? Aquí me dice Camilo Marín que la mística vende, por supuesto. Y hay que trabajar en ese sentido de mística. O sea, hay muchas cosas del rato que elaboramos mensajes. Aquí es justo donde viene la interpretación de los mensajes que podemos tener y cómo hacemos. En la parte 3, definición de la estrategia, es donde establecemos los mensajes. ¿Ok? Miguel, te voy a dar la palabra. Súper rápido, porfis. Gracias. Hola a todos desde la noche aquí en Madrid. Yo solamente un comentario, me parece todo muy interesante todo lo que se está comentando y únicamente es compartir que estas mismas preocupaciones son globales. No es únicamente de la región iberoamericana, sino que es interamericana, perdón, sino que son preocupaciones globales que tenemos prácticamente en todas las organizaciones, ¿no? Desde aquí, desde España también esta preocupación está presente y es una pregunta constante y permanente, ¿cómo crecer? ¿No? ¿Qué tenemos de diferente para que la gente, para ser atractivos y para ser atrayentes? ¿Qué ofrecemos de manera distinta? ¿Cuál es nuestro valor que no tienen otras entidades? ¿No? ¿Cuál es nuestro valor diferencial? En tiempos de pandemia descubrimos que nuestro método es el valor diferencial. En tiempos de pandemia donde tenemos que estar encerrados, nuestro valor de actividades al aire libre sigue siendo válido. En tiempos de pandemia donde tenemos que ser grupos pequeños, nuestra propuesta de patrullas sigue siendo válida. En tiempos en los que utilizamos mucho la pantalla, nuestra oferta de actividades sigue siendo válida, porque es la vida en la naturaleza, el aprendizaje, en la autoeducación a través de la acción y con los iguales. Dicho esto, cuando hablamos de comunicación, nos hacemos la pregunta, ¿quién comunica mejor? ¿Qué canal es el que mejor tenemos, el que tenemos a nuestra disposición y es el que mejor comunica y el que menos nos cuesta?
y sin lugar a dudas son nuestros propios chavales y nuestros propios padres. Son los mejores publicistas del movimiento. Porque si preguntamos o nos preguntamos cómo los niños llegan al movimiento, los muy pequeños llegan por los padres. Y los padres llegan porque otros padres les han hablado de los scouts. Y los jóvenes no se incorporan porque hayan visto una campaña. Un chaval de 16 años no se incorpora al movimiento a no ser que conozca a un joven de 16 años que está en el movimiento. Y digo un joven o una joven, porque ¿cuántos llegan al movimiento porque se enamoran? ¿O cuántos llegan al movimiento porque tienen una amiga o un amigo que lo que hace es contarles lo bien que lo ha pasado el fin de semana de acampado de campamento? Entonces, las redes, está claro que es un canal, pero hay un canal poderoso que tenemos, que es el que tenemos que cuidar y el que tenemos que trabajar justamente para que se convierta en publicistas, en positivo, de lo que el movimiento ofrece y tiene. Únicamente era este comentario para compartirlo con vosotros. Lindísimo, Miguel, y si lo quieres pasar por el chat privado para tenerlo y guardarlo, muy bien, excelente. Y es sin duda alguna, el boca a boca, la recomendación, tener nuestros embajadores, son lo máximo. ¿Y por qué no aprovechar eso, como ya nos daban la idea desde Brasil, tener testimonios y sacar esos videos o tener esos posts de cómo el escultismo cambió mi vida, cómo el escultismo cambió la vida de mis hijos o cómo es ser padre de un scout? Sin duda alguna podemos tramitar eso. Lo único, Miguel, es que, claro, estamos enfocando ya nuestra campaña, hemos decidido que como somos 34 países, tenemos que usar redes sociales. Pero ahí entra la estrategia. Vamos a hacer videos con padres de familia, videos con los chicos que se les ve activando, videos con chicos resilientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí entra la parte de estrategia. Tenemos un cuarto punto, que es la aplicación de la estrategia, que es donde bajamos a tácticas, ¿sí? Y ya para complementar y que vean los slides que me pasé haciendo, les voy a compartir, solo para que vean, pero les voy comentando. Tenemos ya las estrategias, donde nos bajamos actividades, y esas actividades las llamamos tácticas, ¿ok? Aquí hacemos tácticas, es decir, ok, hemos dicho que vamos a hacer posts en redes sociales. En la fase 4 nos ponemos a hacer los posts, ¿sí? Y ya comenzamos a sacar mensajes y comenzamos a hacer los contenidos, ¿sí? Entonces, ahí están viendo mi pantalla. Aquí implementamos fase 4, implementación de la estrategia, desarrollamos las tácticas. ¿Qué actividades vamos a hacer para cumplir con lo que nos hemos propuesto con esta estrategia? En este caso de redes sociales, donde vamos a poner en qué red o si vamos a colocarlo en la página web, vamos a poner esos mensajes. ¿Con qué objetivo vamos a ponerlo para que nos recuerde siempre qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál va a ser la fecha y la hora de la publicación? ¿Cuál es el texto que va a ir en ese mensaje? ¿Y cuál es la imagen o video o lo que sea que vamos a colocar que va a acompañar eso? ¿Sí? Eso lo bajamos a un cronograma de post, en este caso. Si no, lo bajamos ya a un cronograma de actividades normal. Pero es importantísimo definir los mensajes del contenido y los canales, es decir, por dónde va a llegar esa información. Siempre teniendo en cuenta el público, ¿ok? Y ahí va uno de los mensajes que nos decían. Si vamos a hablar a padres de familia que conocen poco del escultismo o no han escuchado de nosotros, sería ilógico hablarles de la manada, de los caminantes, de los rovers, si no les explicamos primero de qué se trata, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ir quitando todos esos términos propios de scouts, que no es que son malos, es solo que la gente no va a entender. Es como que a mí, o tal vez a ustedes, por ahí hay alguien que sepa de física nuclear y nos quiera contar todo de física nuclear con términos de ellos. Al menos yo no entendería nada, no sé ustedes. Entonces, tendrían que explicarme así como con manzanitas, con otros ejemplos. Lo mismo pasa con los scouts, ¿ok? Entonces tenemos que adaptar el mensaje al tipo de público que tenemos. Eso es importantísimo. Y finalmente, controlamos y medimos lo que hacemos. Esta es la fase quinta, la de control, ¿sí? Donde todo lo que hacemos tiene que ser medido. Y aquí establecemos los famosos indicadores que se llaman los KPIs, o en inglés, Key Progress Indicators, ¿sí? Indicadores clave de progreso.
progreso. Aquí establecemos cómo vamos a medir que nuestra estrategia realmente funcionó, ¿sí? Y eso se hace a partir del objetivo que tenemos. Tenemos que ver cómo vamos a medir que efectivamente llegamos a 100 padres de familia, y eso, por suerte, redes sociales nos permite a través de un indicador que se llama el alcance. ¿Ok? Entonces, esos son, como vieron, 5 fases, 5 pasos súper fáciles para planificar su estrategia. Yo he cumplido con mi presentación. Les quiero agradecer por eso y voy a ver cuánto tiempo nos queda. Nos quedan exactamente 4 minutos para poder conversar un ratito o sacar alguna conclusión. Podemos ver que es algo bien interesante. Gracias, ya veo que algunos están haciendo así. Les agradezco muchísimo. Ha sido genial poder estar con ustedes. Y como tenemos tiempo, tomémonos una foto, ¿les parece? ¿Ya? Tomemos una foto de la sesión para que quede de recuerdo. Voy a poner en la visión galería, o no sé si Susi, tú sabes de alguna forma en la que podamos vernos todos. Pero me voy a poner para tomarnos. Así, sonrían en la pantalla. Galería. Justo Joao se fue. Ah, ya, ahí estás. Ya, eso. Vamos a prender la foto. Sigan sonriendo porque son 6 láminas. Listo. Listo, listo. Muchas gracias, Susi. Ok, bueno, como pueden ver, la comunicación tiene que ser planificada, sin duda alguna. Hemos visto que de buenas ideas hay que concretarlas, porque no basta con decir, queremos traer gente al movimiento, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Y eso implica una planificación. Y eso va no solamente desde los adultos en el movimiento, que como saben, somos voluntarios que queremos mantener vivo este movimiento. Sobre todo va desde los jóvenes, ya lo decía Miguel González. ¿Qué mejores embajadores, quienes vienen jalando gente? Y de hecho yo entré al movimiento así, porque fueron un grupo de chicos de mi colegio, hicieron propaganda, digamos, y mi mejor amiga fue, y luego me dijo, ven, y me llevó y desde ahí no salgo. Entonces es súper chévere poder atraer y pensar en estas ideas. Si ustedes tienen estas ideas que son lindas y que se pueden adaptar a cada uno de nuestros países, compártanlas. Para eso está la región interamericana que nos ayuda a consolidar toda esta información, nos ayuda a comunicarnos entre nosotros y podemos seguir, ¿sí? Yo les quiero agradecer porque ha sido un taller, bueno, siempre digo, ha sido muy dinámico, muy participativo, les agradezco por eso. Obrigado, Escoteiros do Brasil, lindísima su participación también. Y al resto de scouts que hablamos de español, muchas gracias, ha sido también súper chévere. No sé si por ahí había alguien en inglés, thank you, just in case. Si por ahí anduvo alguien, pero chévere. O sea, muchas gracias, hemos tenido una buena participación. Espero, sobre todo, que ahora tengan las nociones para poder hacer su plan de comunicación, que no es necesario que lleguen a ser el director de la asociación para hacer planes de comunicación, sino que se hacen desde la unidad. Eso también es súper importante, ¿ok? Planifiquen, aplíquenlos y nos cuentan si quieren cualquier cosa a través de Susi, o se meten en la fanpage de Scouts del Ecuador y por ahí me logran encontrar con todo gusto, ¿ok? Les agradezco muchísimo. Nuevamente, ha sido un gusto poder verlos. Ronald, gracias por habernos acompañado. Ricardo, Edmundo, Ana, Claudia, Miguel, Joao, Diego, Cayo, Maximiliano, Miriam, Elésar, Pablo, Alicia, Adelva, Javier Ávila, Berenice, gracias. Armando, Adriana, Omar, Fernando, Guillermo de Guatemala, Miriam, Pablo Hernández, Alejandra Peña, gracias, David, Paco, uy, no alcanzo a decirles a todos, son muchos, pero créanme que a todos les he visto, a Brenda, Aníbal, incluso los que no han perdido su cámara, a Fernanda, a Sergio, a Nidia, a Ofelia, a Andrés Galvis, gracias, a Andrés Rodríguez, a Stephanie, a toditos, ahí les, a los que he podido verles les he visto, a los que no he podido verles, ya ni modo, pero ahí está bien, ok, hay una nueva sesión ya mismo, así que nos vemos en poco en la siguiente sesión que la va a dar otra colega, ¿ok? Muchas gracias, Susi, y buen resto de tarde en este caso. Que les vaya súper bien.